baños públicos de las estaciones de trenes, este es Palermo, cerrados. En San Miguel también estaban cerrados. Ferrocarril San Martín. Yo tengo un especial cariño por el ferrocarril San Martín. ¿Por qué? Mi padre fue guarda de tren de acá. Incluso murió mi papá, que murió muy joven, a los 40 años, siendo guarda de acá. Hasta llegó a ir preso por adherirse a un paro una vez y estuvo 40 días en cana en la Escuela de Comunicaciones. O sea, yo me crié siendo un nene mantenido por mi papá, un nenito, hasta los 13 años que lo tuve, que trabajaba en el ferrocarril San Martín. O sea, tengo un especial cariño. Esta estación está exactamente igual. Estas columnas, por ejemplo, son del día que se fundó. Ahora es una vergüenza. No es una vergüenza, es un no sé cómo llamarle, que no tengan baño en las estaciones. La verdad es una falta total de respeto al público. Es un desastre cómo funcionan los servicios públicos de este país. Y esto es privado, ¿eh? ¿O no? Sea privado, sea estatal, es lo mismo. El argentino es un dejado, es decadente. Estos ferrocarriles daba gusto viajar cuando uno era chico. Daba gusto viajar, era una fiesta viajar por acá. Hoy pasan cosas como esta. A mí realmente me indigna totalmente, porque pienso, sí, pienso en lo feliz que yo fui viajando por acá. Si habré bajado veces o subido estas escaleras. Acá estaban todas las ventanillas de venta de boletos, que ahora no lo veo. ¿Qué sé yo? Es un país lamentable, un país que va para abajo. El argentino es una persona autodestructiva. Se autodestruye.